Una de las grandes dificultades de muchas empresas es poder montar equipos de trabajo efectivos, equipos de trabajo que sean compatibles y que a la vez sean complementarios, ¿no? Y eso es lo que marca el nivel de dificultad, ¿no? Eso es lo que marca que ciertos equipos no consigan los resultados esperados. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo, las claves que tienes que tener en cuenta para montar ese tipo de equipos, ¿no? Equipos efectivos. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer de la mano de George Clooney en el papel de Danny Ocean de la película Ocean's Eleven. El primer rol que tiene que aparecer en este equipo es precisamente el papel de Danny Ocean, de George Clooney en la película, que es el papel de líder, el papel de visionario, es el papel de la persona que marca qué se tiene que conseguir, cómo se tiene que conseguir y por qué se debe conseguir. En el papel de la película, Danny Ocean es un expresidiario que sale de prisión y la verdad es que es una persona que se dedica al delito profesional, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues sale de prisión y realmente se mete en un plan muy, muy ambicioso en el que necesita un equipo fantástico y en el que quiere asaltar tres casinos. Y lo tiene por una visión que al final el qué lo tiene claro, el cómo pues lo tiene que hacer mediante el equipo que tiene que montar y el por qué lo tiene también muy claro y se ve muy claro en una escena de la película y es porque él lo dice muy claro y es porque la banca siempre gana y por una vez quiere que el jugador sea el protagonista. Porque ayer salí de la trena tras haber perdido 4 años de mi vida y tú chuleas con las cartas a guaperas de Culebrón. Porque la banca siempre gana. Si juegas mucho y no cambias de apuesta, la banca te arruina, a no ser que la mano perfecta llegue y tú apuestes a lo grande, arruinando así a la banca. Has ensayado ese discurso, ¿verdad? Sí, un poco. Creo que lo he precipitado. No, me ha gustado. Quizá un poco cruel. El segundo rol que debe aparecer es el de co-líder o responsable de operaciones. Y ese papel en la película lo juega Brad Pitt, Rusty, en la película. Y es la persona que acompaña a George Clooney en todo el plan y en cómo se va a ejecutar todo esto. Y realmente dentro del rol de operaciones es la persona que le dice cuáles son el resto de integrantes necesarios del equipo, ¿no? También es la persona que le discute las ideas a George Clooney y es la persona que le acompaña en todo camino y también protege al equipo también del visionario, que esto es lo que pasa muchas veces en los equipos, ¿no? Que muchas veces el visionario puede cambiar de idea, puede cambiar de perspectiva y a veces compromete el plan, ¿no? Y también el responsable de operaciones es la persona que tiene que estar velando por el plan inicial, el por qué se hace y tener muy claro cuál es el punto de inicio y el punto final de ejecución para que todo vaya bien. Otro rol más que necesario es el papel de inversor, ¿no? Y bien, aquí aparece también un concepto muy interesante que también se refleja en la película, que es el papel de Rubén, que es un magnate, digamos, de Las Vegas, que decide financiar el proyecto, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces este inversor también no es el hecho de que solo quiera una ganancia económica, que también, sino que debe tener una motivación extra, ¿no? Y en la película también aparece de que esa motivación es porque a quien se le quiere robar es su máximo rival en Las Vegas, ¿no? Y entonces esto también se tiene que tener en cuenta pues en el papel de Smart Money, ¿no? Que muchas veces tienes que buscar financiación, los equipos de trabajo necesitan financiarse, pero también no solo es una persona que ponga el dinero y ya está, sino que tiene que tener una motivación extra. Tiene que estar de acuerdo con la visión en cómo se va a ejecutar el plan y cuál es el objetivo que se va a querer alcanzar, porque esa persona tiene que estar perfectamente involucrada en eso. Otra persona imprescindible, el vendedor barra actor. Y ese papel lo juega Matt Damon en la película, ¿no? Es una persona que es tan buen vendedor que se puede poner casi en un rol de actor, ¿no? Y en la película pues también aparecen muchas escenas en las que él tiene que jugar un papel de distracción, es un papel pues en el que tiene que ir a la persona a la que tiene que convencerlo de algo para que lo haga dentro del plan, digamos, de la ejecución del robo, digamos, de los casinos. Y ese es el punto clave, ¿no? Que lo sabe hacer tan bien, que es capaz de marcar una caracterización distinta, tener una entonación distinta a la suya y todo adecuándolo al plan para que todo vaya bien, ¿no? Allá va. Ya le veo. Hola, Doc. Señor Benedict. Hola, Sheldon Willis. Comisión del juego de Nevada. ¿Me permite robarle 2 minutos?
Lo que sea para la CJN. Gracias. ¿Me acompaña al foso 5, por favor? Creo que tiene un historial más largo que mí. Es muy largo. Si él es quien usted dice. ¿Cuánto lleva en la comisión? Unos 18 meses. ¿Conocerá a Hal Lindley? ¿Ha trabajado con él? Desde que murió el año pasado, no. Otro papel que no podemos pasar por alto es el del analista, ¿no? La persona que se ocupa, vamos a decirlo, de la parte técnica. Persona que tiene en cuenta, digamos, qué tecnología necesitas, digamos, para ejecutar el propio plan. Y lo hace en la película de tal forma que se tiene que ocupar de todos los temas. Aparecen roles de, pues, de electrónica, explosivos. Aquí en la película, pues, aparecen cosas extrañas porque lo que se quiere, digamos, es un robo. Pero si lo trasladamos a un equipo de trabajo, digamos, efectivo, el analista es clave. El analista es la persona que tiene que extraer los KPIs del proyecto, los índices de rendimiento, qué tiene que pasar para que la tecnología funcione. Y al final todo eso llevarlo de tal forma que sea fácil para el resto del equipo ejecutar el resto de partes. Bueno, no es el sistema menos accesible que haya visto, pero casi. ¿Tienen una toma de circuito cerrado a la que pueda acceder? No. Tendrá que ser un corta, pega y empalma. ¿Tienen algún técnico de la casa? Otra persona de la que no podemos olvidarnos, vamos a decirlo, es el mentor senior. Esa persona que lleva muchos años de trayectoria en una empresa, que ha trabajado en otros equipos, que siempre ha hecho las cosas de una misma manera, pero que tiene experiencia que puede ser aplicable al grupo de trabajo que le han asignado ahora, pero tiene algo que le motiva de forma excepcional, de forma extra, ¿no? Y es que en ese proyecto en concreto se desafía algo que en todos sus años anteriores no se ha desafiado. ¿Qué? ¿Al menos vas a tratarme como a un adulto? Dime cuál es la estafa. Y eso le hace conectarse emocionalmente con el proyecto, ¿no? Tiene la experiencia necesaria, pero la motivación adecuada para inyectar algo distinto al grupo. Y por último, y no menos importantes, pues podrían ser los trabajadores de campo, ¿no? En la película, pues aparecen distintos roles, ¿no? La persona que se encarga de vigilar los casinos, que en ese caso son dos gemelos que aparecen en la película, que son muy divertidos. El chico de goma, y escenifican algo muy importante, ¿no? Son personas que hacen trabajos especializados, específicos, que comparten la visión del líder, que entienden perfectamente por qué tienen que hacer esa tarea y que al final la ejecutan perfectamente, supervisada por las personas, digamos, de operaciones que hemos detectado antes, ¿no? Saltamos de la furgoneta y nos trincan a todos. Marcha atrás. Y estas personas, pues, son claves para la ejecución de ese trabajo y para que al final se cumplan los objetivos, porque podemos planificar muy bien, pero si luego las personas que están ahí trabajando en el campo de acción no cumplen, pues todo se viene abajo, ¿no? Y son personas también muy importantes que a veces las dejamos a un lado, pero que son también claves en este sentido. Pues bien, estas son las claves, ¿no? Para ese grupo de trabajo específico que puede hacer asaltar la banca. Thank you.